Según el expresidente Álvaro Uribe, su proyecto de Tribunal Especial para Militares tiene el propósito de diferenciar a la fuerza pública del terrorismo. Que ojalá un proyecto de esta naturaleza el gobierno permitiera que se apruebe en el Congreso. Mientras más se aplace poner en marcha ese Tribunal de Justicia, más van a penar los militares y policías de Colombia. El senador Alfredo Rangel señaló que este tribunal impartiría penas efectivas de hasta cinco años de prisión. Concedería libertad a quienes hayan pagado una quinta parte de sus condenas y permitiría a los militares procesados beneficiarse de la libertad condicional mientras se emite su sentencia.